El resumen del partido es traído a ustedes por Incruz. Bien, ahí el ingreso de los protagonistas del partido en Real Santa Cruz. Alejandro Mancilla, el árbitro, que daba el inicio. Y así, el equipo local de entrada, ¿no? Con esa pelota larga por derecha, Becerra. Ahí llegaba Padilla, se salvaba sobre la línea prácticamente el equipo atigrado. Ahí está Padilla, se anticipa a Vaca. Llega Castillo para salvar antes que arremeta Saucedo. Y otra vez por arriba, centro de Danco García, que ya anunciaba su presencia en el área contraria. Y salva a Yair Reynoso también cuando la pelota se metía ahí en el segundo palo. Ríos se mete entre dos zagueros y saca el derechazo al segundo palo, pero le sale desviado el tiro. De lo poco que hizo Di Stronges, sí, profundo, con Jason Chura, Reynoso, que aparecía muy libre. Lo había perdido de vista Rivero, pero falla el colombiano. Otra vez, por derecha, centro de Becerra, pelota complicada. Vaca, que le tira el manotazo para despejar el peligro. Esta fue buena. Blackburn, Chura, Blackburn, centro para el ingreso de Reynoso, casi autogol de Rivero, pero reacciona bien el portero Angulo para quedarse con la pelota sobre la línea. Ahí está, abierto por derecha Blackburn, otra vez en el área, y ahí vemos que casi termina en gol. Y seguía Real Santa Cruz. Aquí la falta contra Saucedo, entrada dura de Castillo, el uruguayo. Río, tremendo derechazo, la pelota que le queda a Danco García, y con zurda convierte el gol para Real Santa Cruz. Ahí está, muy bien, le pega Ríos, potente, colocado la pelota sobre la línea, que es empujada por el zaguero dominicano. Y Real, que se pone al frente, aguándole la fiesta de momento a Di Stronges. Ahí González, el todoterreno que tiene Real Santa Cruz, peleándola por un costado. Quiñones, que se va a ganar la tarjeta amarilla sobre el final del primer tiempo, que gana Real Santa Cruz. Se vendrá Cardoso hacia el área, va por arriba el cabezazo. ¡Oh! Por el portero Angulo. La pelota sigue siendo del Tigre. Otro centro de Reynoso, la elevó demasiado Yair. Se ha salvado el plantel de Real porque Angulo planeó de manera espectacular. Por poquito el Tigre lo iguala, Jaime. Se sacó los dos, el centro, atención hacia el área. ¡Barbosa! Por arriba. Por arriba, señoras y señores, y la gente del Tigre no lo puede creer. Hubiera sido el gol de campeonato seguramente por la pirueta que hizo el brasileño. El centro viene para el Toro Blackburn. El balón le quedó a José. Y Angulo al córner Sagredo. Le pegó al palo derecho donde estaba el portero prácticamente. 72, hay tiro de esquina. Metió el balón para Barbosa. Atención, la jugó para Martínez. Se viene el empate. Atención, el remate al arco. Se lo perdió Martínez. Se lo perdió Martínez, señoras y señores. Y estaban dos en el área esperando el centro. Martínez de Real Santa Cruz. El cabezazo en el área. Llegó tarde Martínez, señoras y señores. Y se lo perdió Di Stronges. Increíble. Estaba pidiendo a la altura del penal, supongo, ¿no? Hacia atrás. El resumen del partido es traído a ustedes por Incruz.